Ramón, cuéntame qué hacemos esta tarde aquí en la cancha Máximo Gómez. Sí, bueno, nosotros tenemos un piquete caminata aquí junto con todos los atletas y miembros de Pueblo Nuevo hacia la Castillo con Libertad. Nuestra marcha no es en forma de protesta, sino lo que nosotros queremos es que nos escuchen. Estamos cumpliendo con todos los mecanismos pacíficos, porque creemos que solicitar una cancha no tenemos que llegar a la violencia, porque es una necesidad, no un deseo, que se nos cumpla con lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Cuáles serían las reparaciones de la cancha que se están solicitando? Se le está solicitando la capa asfáltica, que como ven no tiene ningún tipo de condiciones, y lo que la valla perimetral, luces que no tenemos, las gradas que están deterioradas. Esa es la parte que nosotros estamos exigiendo. ¿Cómo cuántos años ya hace que esta cancha no tiene las condiciones para jugar baloncesto? Mire, en realidad esto tiene un promedio de más de 4 años. Que no se puede jugar. Que no se puede jugar. Los muchachos, no sé, gracias a Dios y el esfuerzo de ellos, porque le duele su club y le duele su barriada, dejan su pellejo en esta cancha. Muchísimas gracias, Ramón. Muy bien, Juan Liberato, uno de los comunitarios que se ha preocupado siempre por su sector, por esta cancha Máximo Gómez, y hoy se une a esta importantísima marcha que se va a realizar en breve, tratando de que se pueda resolver los problemas que tiene esta cancha Máximo Gómez. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos los presentes y a todos los que nos acompañan en este movimiento. Creo que es justo lo que se está pidiendo en esta zona, ya que esta cancha es uno de los pulmones más importantes que tiene la zona de Pueblo Nuevo. Y este movimiento yo lo apoyo por la sencilla razón de que en realidad hace falta esta cancha para ver si de esa forma podemos disminuir la delincuencia que a diario en esta zona está creciendo. Yo le hago ese llamado a todas las personas que puedan aportar para que esto se haga realidad, que podamos conseguir el asfalto que necesitamos y lo que dijo el compañero Ramón. Yo creo que es justo lo que se está pidiendo y que la sociedad no podemos pensar en que Manuel hizo y que no hizo. Es lo que nosotros podamos hacer ahora para resolver el problema de la cancha, olvidándonos del que no pudo hacer, porque quizá ese le fue imposible hacer lo que muchos tenemos conocimiento de que así fue. Pero hoy estamos todos unidos en busca de que a Pueblo Nuevo se le resuelva el problema de la cancha del Club Máximo Gómez. Mao, tomando en cuenta que no solamente son los atletas que están involucrados, también se ha involucrado la comunidad. Por eso comenzaba diciendo, tú como uno de los importantes comunitarios de aquí, quienes otras personas te han dicho, personas que realmente ni siquiera son de Pueblo Nuevo, pero están motivados para estar con nosotros. Esto llama la atención de toda la República Dominicana. Sí, a mí me han llamado unos cuantos empresarios que están dispuestos a colaborar. Ahí tenemos una de las personas que más apoyo le da al deporte aquí en San Francisco de Macorís, que es Carlos Negrín. Esa persona me dijo a mí que él estaba dispuesto a que le llevaran la medida de la cancha para ver qué él podía hacer, pero que había muchas posibilidades de que él pudiera resolver el problema. Lo que pasa es que estábamos esperando una respuesta del gobierno, el cual no nos ha podido cumplir y lo obviamos en ese momento. Pero ahora le hacemos llamado a todos estos comerciantes de esta zona, a los empresarios, al Yoma, a Carlos Negrín, a Palmares, a todas esas personas que se preocupan para que el deporte crezca en esta zona, especialmente que esta es una zona de basquetbolista, de baloncestista, no de otra clase de deporte. Aquí estamos enfocados en el basquetbol, que ya tenemos muchachos que están progresando y saliendo a otros países a hacer un trabajo de deporte sano. Esperamos que los comerciantes hagan el favor y apoyen esta justa causa que estamos llevando a cabo, a la cual yo me uno completamente, porque sé que es necesaria la cancha en esta zona. Muchísimas gracias, Mao.
Bueno, D-Blake, como atleta destacado de esta comunidad, de esta cancha, Máximo Gómez, el ver las condiciones en las que se encuentra y verte aquí apoyando también nos hace sentir muy bien que verte del lado de los atletas y de los dirigentes, Máximo Gómez. No, bueno, no, es muy buena tarde. No, estamos aquí, pero ya tengamos más como 3 semanas en esto ya, a ver si las autoridades no hacen caso. ¿Y qué esperas tú que pase después de esta marcha, después de ver tantos compañeros entonces involucrados, que se te arregle la cancha? Nos hemos reunido con padres políticos y nos han dicho, tú sabes, pero sigamos en pie a ver qué se hace. El caso tuyo, ¿dónde practicas? Porque si la cancha está así hace mucho, ya decía Ramón, más de 4 años, ¿dónde tú juegas baloncesto? ¿Dónde te destacas tú para entonces poder competir en los eventos? No, yo me levanto a las 8 siempre, y voy a San Martín, de 8 a 11 ahí. ¿Aquí tú no practicas? No, aquí no. Okay. Porque el Estado no puede, no, imagínense, no se puede hacer nada ahí. Sí. Damos las gracias a Diblé Agramonte, uno de los atletas más destacados que tiene San Francisco de Macorís. Como fuimos ganadores en 2 disciplinas que sostuvo aquí, en baloncesto, el barrial y después Máximo Gómez en el superior, creo que como llegué nuevo merecemos el regalo, hacernos la cancha. ¿Hizo quien hizo? No, es que vamos a hacer, no le importa quién no hizo, es que vamos a ser unidos para el deporte nacional y de esta comunidad que lo necesita. Jesús, dime algo sobre lo que está pasando aquí en la tarde de hoy. No, que vinimos a protestar porque tengamos alrededor de 5 o 6 años con la cancha en manos del Estado, ¿tú me entiendes? Jesús, ¿tú quieres que esta sea la forma correcta para resolver, ya llamando la atención de todo el pueblo? Sí, yo le he dicho a los muchachos, que algunos me dicen, vamos a quemar, me dijo que no, que esos no son los objetivos. Los objetivos es protestar pacífico, ¿tú me entiendes? Ahora. Como ahora, así, mañana tengamos una vaina de vela en la cancha. Y así que tengamos que protestar sin goma. Muchísimas gracias, Jesús López, uno de los atletas más destacados del Club Máximo Gómez. Continuamos en esta cobertura especial para nuestro programa y para Telenor, donde los moradores de Pueblo Nuevo se han movilizado en la tarde de hoy, reportando y pidiendo la remodelación de la cancha Máximo Gómez. Y una vez más, darle todo el crédito a estos jóvenes que lo único que están pidiendo es que se repare la cancha para ellos seguir practicando el deporte de baloncesto. Realmente impresionado por la cantidad de personas que no tienen que ver con el juego de baloncesto, pero son vecinos de la cancha Máximo Gómez, que se han unido también a esta protesta pacífica que han hecho los directivos y los atletas del Club Máximo Gómez.